Hola a todos los habitantes de mi guarida. Hoy os voy a hablar sobre otro tema que tiene que ver con la psicopatía y el canibalismo en alta mar. ¿Y por qué digo en alta mar? Porque es de un pirata de quien os voy a hablar, que es el que estáis viendo, que disculpad mi francés si no lo pronuncio bien. Es François Ollonay y vamos a entrar en materia ahora con este personaje. Y su nombre real fue Jean-David Nau, más conocido como François Ollonay. Yo la verdad que aunque haya sido muy conocido, yo no tenía ni idea de su existencia ni del terror que infundió, pero es bueno saber más cosas nuevas e informar sobre esas cosas nuevas, tanto para los que lo saben como para los que no lo saben. Y también fue llamado Ollonay, el Ollonés, Lolonai y Lolona. Y fue un bucanero francés del siglo XVII, fue todo un pirata. Su nacimiento fue en 1630 y su fallecimiento fue en 1671. La causa de su muerte fue por homicidio y su nacionalidad fue francesa. Fue corsario y pirata. François Ollonay llegó a las Antillas y se alistó en el ejército francés cumpliendo el servicio militar. Una vez terminado, prefirió quedarse en Santo Domingo en compañía de los aventureros y filibusteros que habitaban allí. Y se aficionó al estilo de vida de aquellas gentes de las que aprendió mucho para sus futuras hazañas. Se ganó la admiración del gobernador francés de la isla de la Tortuga, de La Place, y esto le confió un pequeño navío para combatir la flota española en aguas del Mar Caribe. Después de algunos éxitos iniciales, la nave se hundió en una tempestad en las costas de la península de Yucatán, con una importante botín acumulado en sus correrías. Y al retornar a la Tortuga, obtiene del gobernador una nueva nave y se dirige al Golfo de Campeche. Allí es derrotado y pierde gran parte de la tripulación, que es capturada y fusilada por los españoles. Pero astutamente logra salvarse robando un buque enemigo. Poco después, en las costas cubanas, con dos canoas y apenas 25 hombres, capturó un buque español con 90 marineros a bordo, y de ellos, solo uno salvó su vida y el Ollonés le envió a La Habana, con un mensaje al gobernador de Cuba en el que expresó dedicar su vida a la piratería y jamás se dejaría capturar vivo por España. Más adelante, en todas sus incursiones tuvieron lugar en el mar de las Antillas, en el lago de Maracaibo y Centroamérica, y nunca pudieron vencerle los españoles ni por tierra ni por mar, hasta que finalmente fue capturado por indígenas de una tribu cuna que le dieron muerte en un ritual. Algunos de sus ataques como pirata fueron ejecutados bajo los auspicios del gobierno francés, que por aquellos años del siglo XVII se hallaba en guerra contra Holanda y España. Y seguía siempre con sus prisioneros, la misma táctica terrorífica. Les interrogaba, les torturaba y elegía alguno que sirviera de ejemplo a los demás, al que o bien cortaba su cuerpo en pedazos o bien le rasgaba el pecho sacándole el corazón, que a veces masticaba y escupía a la cara de los demás. Fue un personaje temido y odiado a causa de sus hábitos crueles y por haber regado con sangre inocente los campos y villas de la América hispana. Así que tenemos rasgos de canibalismo con lo que os he relatado de que masticaba
el corazón de sus víctimas. Si entramos en otro artículo que he contrastado bien, si es verídico o no, porque todos los artículos de los que he hecho mano, pues contrasto si cada información es verídica o no. Y si es verídico, lo del siguiente artículo que os voy a relatar sobre este peculiar personaje y sobre todo terrorífico personaje. Con la Vendée-Globe ya cercana a su fin, pues se recordó la existencia de la población de Les Sables de Olonne, origen y fin de esta famosa regata en solitario alrededor del mundo. Y también famoso, aunque por títulos mucho menos dignos, es un pirata originario de esa ciudad y conocido como François Olonay en español, simplemente el Olonés, conocido por su crueldad sin límites y su odio declarado a los españoles. Su vida es una sucesión de horrores que le llevaron a lo más alto en la escala de la piratería antes de acabar sus días de una forma tan cruel como había vivido. Y ya no es que Napoleón odiara a los españoles, es que él anteriormente odiaba muchísimo a los españoles. Su vida es una sucesión de horrores que le llevaron a lo más alto en la escala de la piratería antes de acabar sus días de una forma tan cruel como había vivido. Despedazado, asado y devorado por una tribu indígena caníbal, lo mismo que hizo con ellos. Jean-David Nau nació en Les Sables de Olonne sobre 1635, y en esa época en el comercio con las Indias monopolizado por España y Portugal, el corso y la piratería se habían extendido por el Caribe con el impulso, el apoyo o la complicidad de Francia, Inglaterra y más tarde de Holanda, enfrentadas por entonces con España. Y así surgieron decenas de personajes, verdaderos asesinos y ladrones al otro lado del Atlántico, que se construyeron una imagen de héroes entre sus compatriotas. Y el Olonés fue llamado también el azote de los españoles. Liberado de sus obligaciones militares en la Martinica, se unió a los bucaneros de la isla Tortuga y comenzó su actividad combatiendo contra los españoles. El gobernador francés de la isla, admirado de sus éxitos, le confió un pequeño barco para ampliar la escala de sus acciones. Pero su expedición a Campeche, en Yucatán, las tropas españolas que acabaron con su tripulación, el Olonés consiguió salvarse por astucia, haciéndose pasar por muerto, al parecer embadurnado con la sangre de sus compañeros. Y de regreso a la Tortuga, organizó otra expedición sobre los cayos cubanos, en el que apresó el barco enviado por el gobernador de La Habana para hacerle frente. Y ahí entonces cuando, después de decapitar a todos menos uno de los miembros de la tripulación del barco español, formuló ante supervivientes su conocido juramento: de aquí en adelante no daré cuartel a ningún español, con el encargo de trasladárselo al gobernador español para que se enterase con claridad a quién se enfrentaba. En 1667, con una flota de 8 barcos y más de 600 hombres, el Olonés se dirigió a Maracaibo, apresando barcos y asaltando poblaciones por el camino. Y ocupada la ciudad, que había sido desertada por sus advertidos habitantes, se dedicó al pillaje de la misma y de las aldeas aledañas en las que se habían refugiado los moradores de por allí entonces. Y con el fin de obligarles a confesar los escondites de sus tesoros y posesiones, el Olonés depuró sus técnicas de interrogatorio y tortura. Y de acuerdo con los testimonios recogidos en sus biografías, el Olonés pudo cortar en pedazos a un hombre delante de los demás para que todos vieran lo que les esperaba de persistir en su silencio. Y terminada la razzia en Maracaibo, hizo lo propio en la más rica y mejor pertrechada ciudad de Gibraltar. Con abundantes muertos y sustanciosos robos de bienes. La historia de los ataques a Maracaibo y Gibraltar, aunque suavizada y con licencias, sería utilizada mucho después por Emilio Salgari en su novela El Corsario Negro, que os recomiendo leer. Un cronista de la época, Alexandre Olivier Exquemelin, cirujano francés, testigo presencial de los hechos de los bucaneros por haber vivido con ellos y autor de Bucaneros de América, describe los métodos del Olonés en la conquista del puerto de Puerto Caballos, actual Puerto Cortés, en Honduras. Y dice lo siguiente el autor:
Asimismo, muchos habitantes fueron tomados prisioneros y sobre ellos fueron cometidas las más inhumanas crueldades jamás creadas por los paganos, sometiéndoles a las más atroces torturas que pudieran imaginarse o concebirse. Era la costumbre de Olonai que si habiendo atormentado a cualquier persona, aún esta no hubo confesado, instantáneamente les destrozaba con su gancho y les arrancaba la lengua, deseando lo mismo si era posible a todo español en el mundo. El mismo autor refiere lo que llegó a hacer poco después, camino de San Pedro, para librarse de la emboscada de las tropas españolas que le perseguían. A fin de encontrar un camino de escape, interrogó a los prisioneros de su peculiar manera. Habiéndoles preguntado a todos y descubriendo que no le mostrarían otro camino, continúa el autor, creció en Olonai una vehemente indignación hasta tal punto que desenvainó su sable y con él le sajó el pecho a uno de esos pobres españoles y sacándole el corazón con sus sacrílegas manos comenzó a morderlo y desgarrarlo con sus dientes como un lobo hambriento diciendo al resto: «Os despacharé de la misma manera si no me enseñáis otro camino». Su vida, afortunadamente para todos, no acabó bien para él. Empeñado en la loca aventura de conquistar Nicaragua, fue abandonado por parte de sus fieles, aunque prosiguió en su empeño con un puñado de hombres. Un banco de arena hizo encallar su barco forzando al grupo a seguir un penoso periplo en barcas planas hacia Río San Juan en Nicaragua y rechazado aquí por indios españoles de nuevo por el mar hacia las costas del Golfo de Darién. En la costa de Cartagena fue sorprendido por nativos pertenecientes a la tribu Cuna que practicaban el canibalismo. El olonés y todos sus hombres fueron atacados. Solo un hombre logró salvarse de la lucha y escapar. Y el cronista de la época pone el relato final. Pero unos días después de su llegada, los indios le tomaron prisionero y le despedazaron vivo, lanzando su cuerpo miembro a miembro al fuego y sus cenizas al aire con el propósito de que no quedara ni rastro ni memoria de tan infame e inhumana criatura. Aunque es muy discutible que la justicia o la poesía tengan algo que ver con ello, algunos llamarían justicia poética a este siniestro final. ¿Qué hicieron con él? Lo que exactamente hizo con ellos Olonais. Y para continuar, pues el juramento había sido promulgado. De aquí en adelante no daré cuartel a ningún español en absoluto. Lo que os he comentado antes, que dijo Olonai. Palabra escrita clavando el desprecio en cada letra trazada para justificar una vida y muertes innumerables. La vida, la del único superviviente que el pirata conocido como François Olonai, para los españoles el olonés, hubo tenido bien a tolerar con el fin de que llevara aquel desafiante mensaje hasta la vista del gobernador de La Habana. Las muertes en declaración de principios, las del resto de la tripulación enviada por este último para rescatar la pequeña población de los Cayos, del inminente ataque que sobre ella preparaban el olonés y sus hombres. El pirata obligó el desfile de todos aquellos soldados bajo el filo de su espada, y no de cualquier manera, con toda la parsimonia y sangre fría, les decapitó. Era la consolidación de un sobrenombre extendido por el mar Caribe y Francia a mediados del siglo XVII, a base de empeño, valentía y crueldad. Le Fleu des Espagnols, el azote de los españoles. Lo cierto es que el olonés hubo engendrado aquel resentimiento hacia lo español mucho antes, incluso en origen como parte de su propia identidad nacional, durante una era en que los reinos de España y Portugal se hubieron repartido casi la totalidad del Nuevo Mundo y todas las riquezas que éste albergaba, dejando así con un palmo de narices entre otros a ingleses y franceses. Y esto motivó que el saqueo marítimo se elevara a límites hasta entonces desconocidos, especialmente por culpa de filibusteros de esas nacionalidades, que en múltiples casos además eran avalados por los mismos reyes mediante patentes de corso. Asesinos y ladrones al otro lado del Atlántico, héroes entre sus compatriotas. De forma más específica, Olonai ya llevaba un tiempo combatiendo contra los españoles. Una vez que después de algunos años como sirviente en Martinica obtuviera su libertad y se uniera a la comunidad de los bucaneros, para acabar ganándose con despiadados ataques un justo nombre de pirata brutal entre las diversas colonias costeras, lo que nos lleva hasta el episodio previo al incidente en Los Cayos,
y que en cierta manera lo propició cuando tras naufragar el francés con su barco en las cercanías de Campeche, en Yucatán, fue descubierto por soldados españoles de la zona que aprovecharon la ocasión para lanzar una eficaz ofensiva que acabó con gran parte de su tripulación y con el protagonista herido, consiguiendo finalmente escapar, haciéndose pasar por muerto tras embadurnarse con la sangre de sus propios compañeros caídos. Desatada su inquina como nunca antes desde aquel momento, solo llegó a encontrar alivio para la misma a través del asesinato más cruel y la tortura más salvaje de cuanto español se encontrara en su estela de terror y codicia. Y en 1667 aquella estela ya borbotaba tras la flota de 8 barcos y más de 600 hombres que el holonés lideraba rumbo a Maracaibo. Barcos abordaron y sustanciosos botines obtuvieron en aquella ruta hacia la tierra donde acabarían perpetrando algunos de sus más cruentos y exitosos asaltos. Primero, con la captura del castillo de San Carlos que servía de defensa de la propia ciudad de Maracaibo y luego tomando esta sin resistencia por la huida de una población que ya les esperaba. Allí se establecieron durante 2 semanas y con la paciencia del que no tiene nada que perder, fueron capturando a aquella pobre gente por las zonas aledañas para que confesaran dónde escondían sus mayores riquezas. Para disuadirles, Lolonay, maestro de la tortura, llegó incluso a trocear a uno de los cautivos ante los ojos del resto. Desde aquel lugar avanzaron hacia la más rica y por ello mejor pertrechada ciudad de Gibraltar, que en cualquier caso acabaron conquistando con un balance de 500 bajas españolas por apenas 40 entre los piratas. Por un mes arrasaron todo aquel territorio para acabar obteniendo un botín de más de 260.000 monedas, joyas y otros artículos de valor. Antes de abandonar aquellas tierras arrasadas, aún les quedaron a restos de volver a Maracaibo para obtener 20.000 monedas y 500 cabezas de ganado como pago para que no volvieran a atacarla. Toda la avaricia de aquellos seres venía a rellenar su falta de escrúpulos. Aquel mismo año, un momentito, que se me ha ido el wifi, aquí, ya está, disculpadme, aquel mismo año y también el siguiente, otras expediciones muy numerosas se sucedieron. Primero con el fallido viaje hacia el Cabo, gracias a Dios, que como remedio devino en el robo y destrucción de incontables aldeas indígenas a lo largo de la costa de Honduras, y más tarde con la conquista de Puerto Caballos, donde según nos cuenta de primera mano el mayor cronista de la piratería de aquel siglo, del que os he hablado antes, Alexandre Olivier Exquemelin, en su libro Bucaneros de América, dijo lo siguiente: asimismo, muchos habitantes fueron tomados prisioneros y sobre ellos fueron cometidas las más inhumanas crueldades jamás creadas por los paganos, sometiéndoles a las más atroces torturas que pudieran imaginarse o concebirse. Era la costumbre de Olonay que si, habiendo atormentado a cualquier persona, aún ésta no hubo confesado, instantáneamente les destrozaba con su gancho y les arrancaba la lengua, deseando lo mismo si era posible a todo español en el mundo. Desde allí se dirigieron hasta la población vecina de San Pedro, en cuyo camino fueron víctimas de emboscadas por parte del ejército español, llegándose a la resolución ante las abundantes bajas infringidas de encontrar un camino alternativo como fuera. Según Exquemelin, la respuesta, una vez más, estaba en los prisioneros. Habiéndoles preguntado a todos y descubriendo que no le mostrarían otro camino, creció en Leolonay una vehemente indignación hasta tal punto que desenvainó su sable y con él le sajó el pecho a uno de esos pobres españoles, y sacándole el corazón con sus sacrílegas manos, qué fuerte esto, por favor, sacando el corazón con sus sacrílegas manos, comenzó a morderlo y desgarrarlo con sus dientes como un lobo hambriento, diciendo al resto: os despacharé de la misma manera si no me enseñáis otro camino. Finalmente San Pedro sería tomado, pero para entonces sus habitantes huyeron y puesto sus bienes salvo, por lo que el botín fue exiguo y no compensó la elevada pérdida de hombres. Pareciera así que la época de opulencia de Lolonés y sus hombres había llegado a su fin, especialmente cuando tras otros desalentadores y costosos asaltos, este en un intento de huida hacia adelante se obsesionó con la conquista de Nicaragua, un plan que la mayor parte de su flota rechazó, separándose como consecuencia en varios grupos y dejándole solo con un puñado de sus fieles. El capitán francés
Hubo caído en desgracia y un infortunado banco de arena que hizo encallar su barco vino a poner final a su desdicha, cuando avanzando tras muchas penurias en un bote por la costa de Cartagena encontró su justo destino. Pero unos días después de su llegada los indios le tomaron prisionero y le despedazaron vivo, lanzando su cuerpo miembro a miembro al fuego y sus cenizas al aire, con el propósito de que no quedara ni rastro ni memoria de tan infame e inhumana criatura. François Léolonay, uno de los piratas más sanguinarios de la historia, acabó de forma inevitable golpeado por la muerte, de la misma manera que él hubo golpeado la vida. El azote había cesado para siempre. Voy a ver si hay alguna cosita más sobre él. Si no, pues lo dejamos hasta aquí. Pues su carácter agrio le sobrevino al tener que sufrir en carne propia 3 años de esclavitud antes de verse admitido en la restringida sociedad de los bucaneros. Los años que pasó en el bosque, con el peligro permanente de caer prisionero a manos de lanceros españoles y de ser quemado vivo, hacen nacer en él un odio sin límite contra los españoles. Y otra curiosidad, a principios de esos días, como pirata, François Léolonay fue atacado por marinos españoles y casi perdió la vida, pero no perdió su vida. Este incidente, lejos de hacerle reconsiderar su elección de carrera y convertirse en un granjero, lechero o algo así, le hinchió de valor y decidió pasar el resto de su vida en una cruzada personal antiespañola. Vamos, que de granjero lechero no tuvo nada. Les hizo saber exactamente lo que pretendía al decapitar a todos los miembros de la tripulación de un barco español, excepto a un hombre, enviándole de vuelta con este mensaje: nunca más daré cuartel a ningún español. Y también mató una gran cantidad de marineros portugueses durante este tiempo en que se dedicó a hostigar los intereses españoles, porque según contaba, pues sucedió esto. Nunca pudieron vencer a los españoles ni por tierra ni por mar, hasta que finalmente fue capturado por indígenas de una tribu Kuna, que le dieron muerte en un ritual. A ver si encuentro alguna cosilla más, y si no, pues lo dejamos hasta aquí. Pues fue el más cruel y sanguinario de los piratas y fue el que obtuvo el número uno en crueldades y en terror. Fue obligado por el gobierno francés para cumplir el servicio militar y decidió quedarse a vivir en Santo Domingo hasta el día de su muerte. El ambiente marinero de los aventureros que por allí pasaban le entusiasmó y fue un hecho que le animó a vivir como un filibustero. Y lo de filibustero, pues, es un nombre francés con el que se conocía a los piratas en el siglo XVII. Una mala experiencia personal con una persona de origen español le marcó para el resto de sus días hasta convertirle en un caníbal. Y desde entonces decidió hacerle la vida imposible a cuantos se cruzasen en su camino. Y así le sentenció y así lo cumplió. Y asestó su primer gran golpe a bordo de 2 canoas acompañado por una 20 de hombres. Y su formación militar le ayudó a planificar el ataque y abordaje de un buque español frente a las costas de Cuba. Y a pesar de que dicho barco tuvo una tripulación compuesta por cerca de 100 de marineros, les asestó un duro golpe matándoles a todos, a excepción de uno al que dejó con vida, que ya os lo he comentado antes, y le envió con un recado para el gobernador de la isla.
proclamó pirata y aseguró que jamás sería atrapado por español alguno. Y su nombre a partir de aquel momento sería François Léolonais. A lo largo de los siguientes años se dedicó a navegar por todo el mar Caribe, sembrando el terror allá por donde pasaba. Y su principal objetivo eran los barcos que llegaban con bandera española, los cuales solían ir cargados de oro destinados a la corona. Léolonais no dejaba títere con cabeza y utilizando las técnicas más crueles y salvajes a la hora de torturar a sus prisioneros, pues eso fue lo que hizo. Muchas son las historias que se han contado en referencia a su manera de castigar a sus odiados enemigos, de cómo les torturaba y amputaba miembros o trozos de carne para luego lanzarlos al fuego y comérselos. Pero quizás una de las más impactantes es la que relata que durante el interrogatorio de los españoles que hubieran intentado hacerle una emboscada, abrió con su cuchillo el pecho de uno de ellos, le arrancó el corazón y se lo comió crudo delante de todos sus compañeros. Otro de los pasajes más llamativos de su vida fue su trágico final, el de la tribu Kuna, que practicaban el canibalismo, al igual que él, y tras apresar a François Léolonais, le torturaron hasta la muerte, cocinándole después y siendo comido por estos. Este relato ha llegado hasta nuestros días gracias al testimonio del único superviviente de aquella masacre, que dejó para la posteridad el trágico final de quien se hubo convertido en uno de los piratas más sanguinarios de todos los tiempos. Algunos de sus ataques como pirata fueron ejecutados bajo los auspicios del gobierno francés que por aquellos años del siglo XVII se hallaba en guerra contra Holanda y España. Seguía siempre con sus prisioneros la misma táctica terrorífica, les interrogaba, les torturaba y les elegía alguno que sirviera de ejemplo a los demás, al que o bien cortaba su cuerpo en pedazos o bien le rasgaba el pecho sacándole el corazón, que a veces masticaba y escupía a la cara de los demás o bien se lo comía. En 1666 retornó a la isla de la Tortuga y junto a Michel Vasco armó una pequeña flota de 8 naves y 650 hombres con la misión de atacar las costas del Caribe meridional. El holonés se dirigió al Golfo de Venezuela y de allí pasó a la boca del lago de Maracaibo, donde se encontraba el castillo de San Carlos armado con 16 cañones que se había construido para proteger la barra de Maracaibo contra los ataques piratas. Le tomaron en menos de 3 horas y de allí marcharon rumbo a Maracaibo y encontraron la ciudad totalmente vacía, pero obtuvieron grandes cantidades de alimentos, animales de granja, vino y mucho coñac. La expedición fue un éxito con un gran botín de unos 20.000 reales, mercancías diversas y 20 prisioneros que fueron cruelmente torturados. Se apoderaron de las mejores casas para vivienda de la tropa e hicieron del recinto de la iglesia su cuartel. No encontraron otras riquezas, así que el holonés mandó un contingente para capturar a las personas que encontraran y que una vez hechos prisioneros darían noticias sobre el lugar donde se encontraban ocultos los tesoros ambicionados. Los saqueos y las torturas fueron más terribles que nunca. Las iglesias fueron quemadas y todos los barcos enemigos destruidos. El botín recaudado fue cuantioso y en esta suerte de carnicería provocada, entre otras cosas, por el enorme odio que el holonés profesaba contra los españoles, el médico de a bordo de la flota pirata Alexandre Olivier Exquemelin cuenta un caso en el que fue testigo presencial. Yo asistí a una escena que en verdad me dejó estremecido de terror. En los primeros momentos del saqueo, habiendo hecho un prisionero, el holonés le exigió que condujera a sus hombres a aquellos lugares donde hubieran mayores riquezas, porque su afán de apoderarse de ellas era muy grande, pero el prisionero era muy bravo y se negó. El holonés le amenazó con someterle a crueles tormentos, pero aún así el prisionero siguió resistiéndose. Entonces el holonés ordenó que le amarraran a un árbol y cuando sus hombres se hubieron apresurado a cumplir esta orden, él de un tirón separó el pecho del prisionero, su casaca y luego extrajo su cuchillo y le asentó un descomunal tajo que le desgarró la carne. Por favor. La sangre brotó enseguida, pero esto no conmovió al holonés. Con la ferocidad que le daba su odio a los españoles, introdujo la mano en la herida del prisionero y le arrancó el corazón, madre mía, que ofreció a uno de sus propios hombres. Este se lo comió crudo con la carne aún palpitante, por favor. Eso es lo que contó Alexandre Olivier Exquemelin.
Durante 2 meses continuaron asaltando las plantaciones, aprisionando gente para su esclavitud y acumulando toda clase de riquezas, comida y bienes que pudieran transformar en dinero. Los prisioneros ricos eran torturados sistemáticamente con el fin de averiguar dónde guardaban el resto de las riquezas que poseían. Después de la expedición de Maracaibo, los piratas se movilizan hasta Gibraltar, al sur del lago de Maracaibo, importante sitio de embarque de cacao y de tabaco, Barinas, muy apreciados en Europa, donde arrasan con la guarnición de 500 soldados. No obstante, el pago de un rescate de 20.000 piezas de oro y 500 cabezas de ganado, el holonés saquea la ciudad obteniendo un botín de 260.000 piezas de oro, joyas, lingotes de plata, sedas y esclavos. El desastre infligido a Gibraltar fue tan grande que la ciudad nunca más llegó a recuperarse de semejante ataque. Los filibusteros festejaron grandemente con bailes y juegos. En poco tiempo dilapidaron la fortuna recién adquirida. Entre semana los piratas gastaron el botín en las tabernas y prostíbulos de Maracaibo. La historia de los ataques a Maracaibo y Gibraltar, aunque muy suavizada y con muchas licencias, es utilizada por Emilio Salgari en su novela El Corsario Negro. De regreso a la isla de la tortuga, el holonés se gana el mote de calamidad de los españoles, Fleur de Españoles, por su cruel ferocidad en los ataques a las costas venezolanas. Desde la isla de Santo Domingo salió el holonés con una flota de 6 barcos y 700 hombres y abundantes provisiones. Y en el sur de la isla de Cuba robaron a los pescadores las canoas necesarias para poder moverse por aguas poco profundas sin encallar. Después los piratas se dirigen a Puerto Cabello, Venezuela, donde saquean la ciudad con varias pérdidas. De regreso sorprendido por una escuadra española y el holonés escapa ileso luego de varios enfrentamientos en ruta hacia el Cabo, gracias a Dios, entre los actuales países de Honduras y Nicaragua. El viento favorable cesó por completo y las embarcaciones se vieron empujadas por las mareas hasta el Golfo de Honduras. Los alimentos ya terminaron, así es que lo primero que hicieron los piratas fue atacar un poblado indígena y requisar todo el maíz más los animales comestibles. Repitieron los ataques y los robos en todas las aldeas situadas alrededor del Golfo, sembrando el pánico entre sus habitantes. A continuación se adentraron hacia el pueblo español llamado San Pedro, y de nuevo navegaron con sus canoas a lo largo de la costa de Yucatán atacando a cuantos indígenas se encontraban. Se esperaba la llegada de otro buque español que corrió la misma suerte que los anteriores. Los piratas le capturaron, después el holonés propuso invadir Guatemala, pero parte de la tripulación decidió separarse y viajar en las embarcaciones ligeras hasta llegar a Tortuga. El holonés y los piratas que le siguieron se acercaron al cabo gracias a Dios y después de una fracasada incursión por la jungla, regresaron al mar para dirigirse también a Tortuga. El gobernador de Cuba organizó en mayo de 1667 una expedición contra los piratas que merodeaban la costa con el galeote, la Virgen de Rosario, al frente. De nuevo el enfrentamiento terminó en fracaso para los españoles, y en este altercado se hallaba el holonés, que en esta ocasión salió mal parado y tuvo que huir a su refugio en la isla de la Tortuga. La siguiente expedición del holonés y sus piratas fue en Campeche, en la costa de la península de Yucatán, a cuyas playas llegaron a nado después de soportar una tempestad y perder los barcos. Esta vez tuvieron menos suerte por los españoles, les atacaron y vencieron la partida. Viéndose perdido, el holonés supo engañar a sus enemigos que le creyeron muerto. Cuando recuperó fuerzas y sanó heridas, pudo convencer a los esclavos para que le ayudasen a escapar en las canoas de su amo, y de esta forma llegó de nuevo a Tortuga. Desde allí preparó otra expedición cuyo objetivo era la costa norte de Cuba, donde consiguió nuevas victorias y más tesoros. Durante meses aterrorizó de nuevo las costas de Centroamérica cometiendo robos, asaltos y asesinatos, hasta que el holonés naufragó con sus hombres en un banco de arena. La tripulación se halla hambrienta y pese a todas las medidas de descarga de cañones y objetos de peso, el navío no consigue volver a flote. Durante 6 meses el holonés debe defenderse de los incesantes ataques de los indios y finalmente con tan solo 150 hombres consigue, mediante barcas planas construidas por ellos, llegar hasta la desembocadura del río San Juan, que le abre el camino hacia el lago Nicaragua. Pero una vez allí, los indios y los españoles le fuerzan a retroceder. Deberá continuar con ayuda de las velas, haciendo las costas del Golfo de Darién, y habiendo bajado a tierra para encontrar víveres y agua potable, un día es sorprendido por nativos pertenecientes a la tribu Kuna, que practicaban el canibalismo, y el holonés y todos sus hombres fueron atacados. Solo un hombre logra salvarse de la lucha y escapar. Este fue quien relató más tarde cómo los indios de Darién atraparon al holonés y le descuartizaron vivo para echar sus trozos en el fuego, según el testigo. Le despedazaron y descuartizaron, le asaron y se lo comieron. Increíble.
Lo mismo que hizo Hollow Knight, hicieron los indios de Cuna con él. Pues hasta aquí este artículo terrorífico, a más no poder, sobre François Hollow Knight. Así que espero que si os gusta, que le deis like a este vídeo, os podéis suscribir, podéis poner cualquier comentario, eso sí, respetuoso, porque si no es respetuoso, el comentario que pongáis me veré en la obligación de borrarlo, ¿vale? Porque podéis tener vuestra opinión, ya sea buena o mala, pero siempre que sea constructiva y que no falte a respeto, ni a mí, ni hacia los demás, ni hacia lo que yo os cuente, ¿vale? Así que nada, pues os espero para el siguiente vídeo y solo me queda deciros chao, chao y hasta el próximo vídeo.